En Cruz Roja trabajamos día a día para estar cada vez más cerca de quienes nos necesitan. Para ello, para poder ofrecer ayuda y apoyo a quienes precisan que les llegue hasta sus hogares, existe el centro de coordinación en el que nos encontramos hoy. Bienvenidos, yo soy Vanessa, soy la coordinadora del Centro Nacional de Coordinación. Bueno, en este centro está en Madrid, en España tenemos 13 como este, quizá un poquito más pequeño. Y bueno, os voy a explicar un poquito lo que hacemos aquí el día a día, los proyectos que llevamos. Uno de ellos es la teleasistencia domiciliaria para personas mayores. Desde aquí, desde Madrid, llevamos la teleasistencia de la Comunidad de Madrid y luego desde los diferentes centros en España se llevan las comunidades que le correspondan. Los usuarios y usuarias tienen este colgante, bien un colgante o bien una pulsera, donde ellos pueden pulsar una alarma para ponerse en contacto con nosotros en caso de que tengan alguna dificultad, algún problema o lo que sea. Además de eso, nosotros les llamamos una vez a la semana o una vez cada 15 días, según ellos prefieran. Otro de ellos es la teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género. Desde aquí, desde Madrid, llevamos todas las usuarias a nivel nacional, son en torno a unas 11.000. Y bueno, el perfil de las usuarias son chicas y señoras de mayores de 18 años, tienen una orden de alejamiento con su expareja en su mayoría y por la dificultad de su problema pues tienen un terminal con nosotros que pueden pulsarnos una alarma y ponerse en contacto con nosotros pues si tienen algún problema o si nos necesitan. Además el móvil, en caso de que ellas no pudieran hablar, tiene un GPS, con lo cual no hay ningún problema a la hora de mandar a la policía, la ambulancia o lo que necesiten. Mira, esa luz que veis, por ejemplo, es que está entrando una alarma. En este caso es de violencia de género. Ese sonido y esa luz nos indica a nosotros que es prioritario que atendamos eso con respecto al resto de tareas. Como os comentaba, ellos son las personas que atienden el proyecto de violencia de género. Son personas con formación sanitaria o social y con experiencia en este tema. Y luego aquí tenemos una figura, en este caso es Vanessa, y es una supervisora, es una psicóloga que está 24 horas como nosotros y ella lleva el proyecto de violencia de género. Las demandas que recibimos son de tipo psicosocial, de acompañamiento psicosocial, de apoyo psicológico, de escucha. El momento más complicado, digamos, de nuestro trabajo es cuando se encuentran en riesgo, un riesgo vital que viene por parte de su agresor. Hay otro servicio que es para personas que tienen enfermedades degenerativas, como por ejemplo puede ser Alzheimer, que es el servicio de LOPE. Entonces, funciona más o menos parecido al teléfono de las mujeres de violencia de género. Es un servicio que tiene un sistema de localización. Ellos no pueden hablar ni pueden utilizarlo. El terminal va en un cinturón con llave para que no se lo puedan quitar y la llave la tiene el contacto. Entonces, siempre hay delimitadas una serie de zonas. Está la zona segura, está la zona y la zona peligrosa, el área peligrosa. Entonces, siempre que traspasa una de esas áreas, nos salta una alarma a nosotras. Nosotras la cogemos y la gestionamos. Esta parte es la mesa de emergencia que llamamos nosotros. Desde aquí se lleva el tema de la emergencia en la Comunidad de Madrid. Aquí en Madrid tenemos un convenio con Suma 112, en tal sentido que Cruz Roja colabora como un organismo más dentro de la emergencia extrahospitalaria. Suma nos deriva avisos normales de la gente de la calle y Cruz Roja tiene 22 bases en la Comunidad de Madrid y atiende esos servicios como si fuera un recurso más. Aparte de la Comunidad de Madrid, como Centro Nacional de Emergencias, pues llevamos un poco la coordinación de todo a nivel nacional. Por ejemplo, imaginaros, si este fin de semana ha habido un pescador que ha desaparecido en las Rías Baixas, por ejemplo, pues nosotros tenemos conocimiento de todos los convenios con todos los organismos. En este caso, SASEMAR nos pediría a nosotros un recurso psicosocial para atender a los familiares. Pongo este ejemplo porque es bastante habitual. Entonces, desde aquí se solicitan los equipos al territorio, a los compañeros de La Coruña o de Pontevedra o lo que proceda,
y en ese sentido pues vamos haciendo un seguimiento, gestionando, pasando la comunicación a todos los departamentos y un poco hacer de enlace entre todo el entramado de Cruz Roja a nivel nacional. Por último, en este último pool que tenemos aquí, tenemos un servicio multicanal de información VIH. Tiene un horario predeterminado, que es de 10 de la mañana a 8 de la tarde y fines de semana solamente por la mañana. Ellos se dedican a atender a nivel nacional y de manera anónima todas las peticiones de información relacionadas con el VIH por diferentes vías, vía telefónica, pero también chat, Facebook, Twitter y todos los, digamos, las redes sociales que utilizamos actualmente. Sumados a los servicios de teleasistencia domiciliaria, apoyo a víctimas de violencia de género o información de VIH-SIDA, en los últimos tiempos, el Centro de Coordinación ha ido implementando nuevos servicios, como los de videoatención a personas con deterioro cognitivo o la coordinación de servicios de proximidad local y acompañamiento en momentos puntuales como visitas al médico. Esas llamadas son coordinadas en este centro y derivadas desde aquí hasta la sede local de Cruz Roja en la que se vaya a atender. Así, gracias a las personas que tanto trabajando como voluntarias colaboran en este centro, Cruz Roja está cada día más cerca de aquellos que necesitan nuestro apoyo.